Un ejemplo, el otro día le tenía que donar sangre a una amiga. Como al mes la tiró toda, sentí bastante gacho, la verdad. Dije, por eso la quería, que poca madre, ¿no? Yo parándome a las 6 de la mañana en ayunas. Toda la tiró, toda la tiró. Son muy raras las mujeres. Mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es mujer, dicho sea de paso, ¿no? Últimamente ya lo tengo que aclarar, porque mi mamá está en esa edad en la que ya le salió su bigotito, entonces de repente es como raro, ¿no? Voy con mis papás en la calle, los tres tenemos el mismo look, ¿no? Extraño. Mi papá también, igual, maneja la barba, se besan, mis papás se oyen como velcro. Tienen que aspirar la cara, es raro, es raro. Oscura también es mi mamá. ¿Cómo se dice que soy mulato? Sí, estuvo cardíaca esta jornada de Stand Up Wars. Stand Up Wars, que muy amablemente me dieron mi... ¡Ey, un momento! Me dieron mi playera, ¿qué tal? Ah, te la llevas bien merecida. Oye, estuvo reñidísima toda. Sí, ¿no? Una de las... casi no se ve, pero sacaron las tres banderas. Que si usted que está viendo este programa no lo sabe, en este show, si un comediante no está rifando, el público saca una bandera, el servicio saca una bandera, y cuando eso ocurre, hay que sacar otra bandera. Con todo el dolor de tu corazón. Con todo el dolor de mi corazón. Sí, sí te dolió sacar la bandera, sí, porque, a Sarita. A Sara N, porque además es una comediante que lleva rato en esto, que tal vez no tuvo su mejor noche, y a mi parecer no merecía ese trato del público, pero bueno, ¿cómo negarle al público lo que está percibiendo, ¿no? O sea, claro, claro. El que seas máster también te hace un consagrado del stand-up, ¿no? No, bueno. Es máster. ¡Cállate! Estoy hablando con mi amigo, ¿sí? ¡Sácate de aquí! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Sáquese! ¡Viejo coche! ¿Qué? Ah, no. No, bueno. Recibí la invitación de Iván Juárez, productor del show, Devni Subert, que, bueno, me consideraron digno de conducir este evento y me siento muy halagado, la verdad. Sí, veo que tu público todavía te está recordando, te está mandando chiflidos. Es un señor aquí indigente. Que luego viene, un indigente ahí, que se hace llamar Villita, un indigente que luego viene aquí a ver qué le dan. A ver qué aprende del stand-up. Exacto, ¿no? A ver qué le roba a la gente. Quiere ser stand-upero cuando sea grande, ¿no? Gente del snable, de verdad. Qué bien. ¿Cómo viste el público? Muy bien, muy bien. A pesar de que este show es difícil porque la gente no lo viene a ver a uno. Sí. Vienen a ver al comediante que van a apoyar. Pero, afortunadamente, el nivel estuvo tan bueno que el público de cada uno de los comediantes se rió del material de los demás, lo cual me parece un gran logro para todos los comediantes que subieron. Y showzazo. Yo creo que es todo, ¿no? El evento Stand Up Wars es una gran competencia que nos lleva a la evolución del stand-up, sin duda, claro, alguna, ¿no? Una. Dos, Frank Evia, obviamente ya taquillero y tus seguidores. Tres, tu grupo estuvo muy competido. ¿Sí? La verdad, estuvo muy reñido. Eso, pues... Manchita, quien pueden ver en la serie de Paquita la del Barrio, ella es Paquita. Increíble, ¿verdad? Increíble. Oye, pura celebridad aquí. Pura celebridad. Oye, y pues sí, yo creo que todo en conjunto hizo de esto un gran evento, muy competitivo, y pues quien ganó, obviamente, pues la fue gente el público. Aquí pasando en la grabación, sí. No pasa nada. Sí, no, la verdad es que creo que este fue el grupo de la muerte, siempre hay un grupo de la muerte, y creo que fue este. Sí. Sobre todo porque Luke Jonathan, que estaba en otro grupo, entró a este que ya estaba muy reñido y fue cardíaco. ¿Un consejo a los que todavía no se enfrentan? Pues que le talachen. Ocurrió en la jornada anterior que la gente pasando, no pasa nada. La banda aquí les vale verga, el patán de San Luis Potosí, pura celebridad. No, ocurrió en la jornada de ayer. ¿Sí? Leo Falconi, que aunque va empezando, trae una muy buena rutina, pero solo tiene una muy buena rutina. Entonces ayer presentó esa rutina. Mucha gente del público ya la había visto, entonces no fue algo muy espectacular para la gente que estaba ahí entre el público, y por desgracia le sacaron las banderas. Entonces hay que estar como muy a las vivas, hay que estar generando material todo el tiempo, y la banda que se va a presentar, pues póngase chingones y prepararse. Porque exacto, lo que vimos ayer con Falconi, con lo que vimos hoy con Sara N. A ver, ¡sáquese de aquí, che viejo cochino! Sí, pero bueno, ¿qué? No, yo veo que la gente te grita, creo que eres proveedor de algo. No, no, para nada, para nada. No, son los fans, los fans. ¡Chingas a ti! No, y la verdad es que sí, es un show para el que hay que prepararse mucho, incluso siendo host, pero afortunadamente tenemos grandes hosts. Por mencionar algunos, Mónica Escobedo, sí.
está Alex Fernández, que próximamente va a estrenar un especial en cierta plataforma de streaming. Ah, no, creo que ya se puede decir, en Netflix. Netflix, sí. Y muchos más. La final, que va a ser dentro de un par de meses, para que justamente la banda pueda llegar con material nuevo. Y la verdad es que showzazo. Pues gracias por regalarnos parte de ti, gracias esta noche como máster. Ahora nos queda claro, madre, porque es el máster Frank Evia, Paquito Quetzalcóatl para Indescriptible Radio, que es la primera. Y después las que siguen, si se atreven. Radio.